Y pues bueno, ya la terminamos y te muestro aquí los diseños que yo tejí para que esta cortina, al ser muy amplia, tuviera gran variedad de diseños. Ya solamente al final de cada cuerda hice un nudo sencillo para que en largo midiera 2.40 y lo que restó lo corté. Y pues bueno, hasta aquí terminamos nuestra cortina. Si te gustó y quieres seguir aprendiendo más, te invito a que te suscribas al canal o que puedas pertenecer a nuestra comunidad en Facebook que dejé en la cajita de descripción. ¡Hasta luego!